Bueno, si esto es cuando hemos perdido, que hubiese sido si hubiésemos ganado, ¿no? Tanto aplauso. Bueno, creo que todos estamos haciendo el mismo análisis, ¿no? Yo creo que ha sido un día magnífico para la democracia. Yo creo que los ciudadanos han reflexionado en estos 15 días sobremanera. Ha habido incluso circunstancias que nos han ayudado a todos a reflexionar todavía más. Por lo tanto, yo creo que ha habido un voto consciente, un voto con criterio, un voto pensado. Y por lo tanto, yo ya hace hora y pico, cuando íbamos por el 70 y algo%, he llamado al candidato del Partido Popular para felicitarlo, diciendo que había obtenido el Partido Popular una gran victoria en Ferrol. Obtener la mayoría absoluta pues es algo realmente infrecuente, y en esta ciudad, pues como todos sabemos, muchísimo más. Y el Partido Socialista, pues obviamente, como no podía ser de otra manera, acepta los resultados que democráticamente los ciudadanos han votado, ¿no? Es una circunstancia nueva para esta ciudad, y yo realmente espero que sirva para que esta ciudad progrese con un gobierno en mayoría que serenamente busque lo mejor para Ferrol, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego, Independientes por Ferrol, vamos a estar en el ayuntamiento con una posición constructiva, buscando lo mejor para todos los ciudadanos que nos han situado en la oposición, y que, como decía, es un resultado que debemos de aceptar, ¿no?